Bienvenido al episodio número 97 del Mastermind Podcast Challenge con tu host Derek Israel. Y hoy, damas y caballeros, vamos a estar hablando de Life Purpose o tu propósito de vida. Sumamente importante en el desarrollo personal. Esto es un tema básico, color primario. Y yo estoy intentando llevar un balance armonioso entre lo que es complejo y simple para que tú le puedas sacar lo mejor de los dos mundos a este ámbito de desarrollo personal. Y no es como que es fácil encontrar tu propósito de vida ni vivirlo, no, para nada. Simplemente que este tema se supone que hubiese sido de los primeros temas. Porque si tú no sabes sobre tu propósito de vida, ¿cómo se supone que tú te desarrolles personalmente hacia él? You see, pero fue algo que me di cuenta hoy, so lamento no haber hecho este episodio antes. Sin embargo, aún está a tiempo de construir tu propósito de vida y no tienes excusa para no hacerlo. Si ya le diste play a este episodio, my friend, no lo esquipes hasta el final, porque estamos hablando de lo más importante de tu whole life. Toda tu vida, este episodio, literal, el propósito de la misma, el propósito de tu vida. O sea, no el episodio como tal, sino lo que sacas de este episodio, lo que haces con este episodio, es lo que va a dictaminar el resto de los años que te esperan por venir. You see, porque esto es lo que pasa con el propósito de vida. Tú puedes vivir tu vida meaningless, sin sentido, sin ningún tipo de dirección, sin ningún tipo de lugar hacia donde llevar la misma, cada partícula de energía, cada partícula de tu ser. O, my friend, tú puedes utilizar cada coordenada de tu alma, cada centímetro de tu espíritu, hacia algo en específico, hacia algo determinado, hacia algo que tú escoges, you see, hacia un propósito que tú construyes o que buscas o que sabes con certeza y convicción de que ese es tu propósito. Y de eso es lo que se trata este challenge, de que tú te preguntes bien en serio aquí conmigo. Donde quiera que estés, te puedes encontrar en Walmart, te puedes encontrar en carro, te puedes encontrar haciendo el amor con tu pareja. Pregúntate conmigo, my friend, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es tu razón, my friend, por estar aquí? Y entonces ahora tienes dos opciones. Una, te contestas que no tienes propósito, que no quieres tener propósito, que estás aquí por coincidencia, por randomness, por la aleatoriedad. Palabra difícil esa. Aleatoriedad. ¿Puedes decirte eso? Y that's okay. That's okay. Es un postulado nihilista, eso es lo que se conoce como el nihilismo, que es este tipo de filosofía que no le encuentra sentido a la vida, no le encuentra meaning, y como no hay meaning, pues ¿para qué hacer cualquier cosa? Y sí, eso puedes decidir eso, o puedes decidir todo lo contrario, puedes escoger un camino, puedes imaginar algo por lo cual está aquí, puedes diseñar tu propósito de vida. Y si ya tenía un propósito de vida, qué bueno que estás escuchando esto, porque esto te sirve para recordar cuál era ese propósito de vida y para reflexionar si estás siguiendo los pasos necesarios para alcanzar tal propósito. Porque una cosa es tener ese propósito y otra cosa es que tu agenda refleje tu propósito de vida. Y créeme que ese segundo punto es mucho más importante que el primero. Tú puedes tener propósito, pero vivir no acorde a él. So, tu agenda, lo que haces cada día, en cada hora, en cada tarea, debe reflejar ese último propósito de tu existir, ese gran por qué tú estás aquí, en esta existencia, en esta tierra, en esta cultura, en esta humanidad, en este mundo. So que si tú escoges no tener ningún tipo de propósito, puedes detener este podcast, no hay mucho que buscar para ti. Éxito en tu vida, te deseo lo mejor como quiera, yo respeto y amo a todo el mundo, no importa su ideal. Pero si escoges tener un propósito, stick around, porque te voy a decir algunos puntos clave que puedes utilizar para construir un buen propósito. Y el primero es que tienes que saber que tu propósito puede ser de verdad o construido,
Y como quiera, es igualmente válido. O sea, lo que me refiero con esto es que tú puedes creer que realmente, por ejemplo, esto es un ejemplo, Dios te envió aquí con un propósito en específico y que ese es tu propósito, y eso te da drive, y eso te da fuerza, y eso te da motivación y pasión y convicción a hacer lo que haces, y eso está cool, my friend. Yo conozco gente que es así. En algún momento de mi vida yo fui así, yo pensé que yo tenía un propósito espiritualmente determinado, o sea, un propósito específico para lo que yo vine en la tierra. Está bien, esos fueron algunos años de mi vida que yo pensé así. Y hay gente que piensa así y eso le sirve. Hay otra gente que dice, ¿sabes qué? Yo no creo que yo tenga como que un espíritu, como un meaning o un propósito de vida ya dado de antemano. Sin embargo, yo creo que en el camino yo me lo voy construyendo, en el camino yo lo voy forjando, y eso es lo que me hace tener a mí un propósito de vida. No que vine con él, sino lo que construí a través de mi vida. Y eso, que es más o menos como yo veo la vida hoy, pero esto es simplemente una opinión. Tú crees lo que tú quieras. Y eso también es válido. You see, so si es espiritualmente dado de antemano, si es conscientemente construido aquí, my friend, no importa. Ese no es el debate, ese no es el issue aquí. Aquí no queremos saber cuál tiene razón y cuál no tiene la razón. Maybe los dos tienen la razón. El hecho aquí es que los dos funcionan y que los dos te pueden dar drive. Los dos te pueden dar dirección en tu vida. Así que si tú no consideras que tienes un propósito de vida dado de antemano, pues comienza a construir uno conscientemente. Busca un pedazo de papel ahí al frente de donde tienes el espejo, donde guardas los documentos, donde pones las carpetas. Busca un papel y que escriba arriba propósito de vida y comienza a redactar. Dime qué mejor cosa, my friend, tú no puedes redactar que ese manifiesto, que ese documento donde tú explícitamente y autoritariamente expongas lo que viniste a hacer aquí, lo que vas a hacer aquí. Dude, pierdes mucho tiempo en Netflix, jangueando, vacilando con mujeres, vacilando con hombres, perdiendo el tiempo en conversaciones meaningless en la uni, en el trabajo, en chisme, y no puedes detenerte media hora a hablar sobre el propósito más profundo de tu vida. Dude, tienes que reconsiderar esto. So, esto es un excelente ejercicio que puedes hacer para tu desarrollo personal. Comenzar a redactar un manifiesto de tu propósito de vida. Y ahí puedes hablar sobre si es espiritualmente dado o si fue construido. ¿Cómo lo construiste? ¿Cómo llegaste a él? ¿Cuáles son sus valores? Y vamos a estar hablando prontamente de los valores en el Mastermind Podcast Challenge. Así que stay tuned, my friend. ¿Cuáles son los valores que rigen ese propósito de vida? Explícitamente los puedes documentar ahí. ¿Para qué ese propósito de vida existe? Eso es una buena pregunta que te puedes hacer. ¿Para qué? ¿A quién le sirve? ¿A ti? ¿A la humanidad? ¿A los animales? ¿A los seres vivientes? ¿A los árboles? ¿Por qué es necesario que pase eso? ¿Por qué es necesario que tú tengas un propósito de vida que sea encontrar la cura del cáncer? ¿Por qué es necesario que tú tengas ese propósito de vida que sea crear el próximo automóvil que vuele? Y no que necesite ruedas para transportarse. ¿Por qué es tu propósito de vida crear esa nave espacial que nos lleva a Marte? ¿Por qué es tu propósito de vida construir un Instagram donde exponga las mejores flores que existen en Puerto Rico? ¿Por qué es tu propósito de vida, my friend, cuidar a tu mamá en los últimos años de su vida? ¿Por qué es tu propósito de vida criar a ese hijo que traíste al mundo, tal vez involuntariamente? ¿Por qué ese es tu propósito de vida? Tienes que saber por qué y para qué. ¿A quién le sirve? ¿Cuál es el meaning? Si no tienes un gran porqué detrás de tus razones, no vas a poder soportar los obstáculos. Friedrich Nietzsche dijo: aquel que puede soportar, aquel que puede aclarar su porqué, puede soportar cualquier cómo. Okay, aquel que puede, no recuerdo exactamente cuál era la palabra que él usaba,
era algo así, aquel que puede aceptar su porqué o identificar su porqué, el porqué hace las cosas, puede soportar cualquier medio, cualquier cómo. So, eso es bien importante, my friend. Si tú no tienes las razones fundamentales de tu corazón, tú con tú, my friend, no con tu mind, no con el sueño que te implantó tu pai ni tu fucking profesor, tú con tú, si tú no tienes eso down on earth, you are going to fail. Y te lo estoy diciendo desde hoy. No hay break. Te vas a romper, te vas a desmembrar, te vas a desquebrar ante el primer obstáculo. Y créeme que cuando se trata del propósito de la vida, todo es obstáculo tras obstáculo tras obstáculo, punto, que hay que superar. Todos los días hay un obstáculo diferente. Pero para eso yo estoy aquí, my friend. Para eso me estás escuchando todos los días. Para que yo te recuerde todos los días, hey, wake up. Tenemos algo que superar y punto. You see. El propósito de vida es algo que no se debe compartir con todo el mundo. Yo lo comparto con todo el mundo porque es que yo soy demasiado extrovertido y excéntrico. Pero es algo, o sea, me refiero a que algo que debe ser íntimo, es algo que debe ser tú con tú, es algo que no debes dejar que mucha gente lo afecte, lo contamine con su opinión, con su percepción. Ok, con su perspectiva de vida, no es como que va a ser un super weird que va a estar por ahí caminando con una libreta donde lo tienes escrito y no se lo va a mostrar a nadie y va a parecer un excluido social. No, para nada. O sea, simplemente me refiero a que lo trates con cariño, lo trates como un bebé, a que lo trates como algo muy tuyo, algo muy bonito, algo que tú has construido a través de tu esfuerzo, algo que tú has construido a través de lo que has vivido, de lo que has vivido, de tus experiencias. You see. So, es algo que debes respetar, que debes atesorar. Yo creo que una buena palabra para hablar del propósito tuyo de vida es atesorar. You see. Y sí lo puedes compartir con las demás personas y puedes escuchar feedback, sus respuestas ante él. Y claro que vas a necesitar ayuda durante tu propósito de vida. Ningún propósito de vida se alcanza en soledad. Solo. Y sí es importante la soledad. Y recuerda el episodio de la importancia de estar en soledad. Pero es importante entender que los propósitos de vida son un network, se construyen en conjunto, somos animales sociales, o tú vas a necesitar en algún momento dado compartir esto, pero compártelo con cuidado, con cautela, como si fuera tu bebé. Tú no le vas a estar dando para que te cargue tu bebé todo el mundo. Pues no, el propósito de vida es similar. Tú se lo das a algunas ciertas personas para que lo miren, lo besen, lo abracen, pero al final de todo lo cuidas y lo mimas. Y lo proteges tú. Yo sí. También puedes ver el propósito de vida como una antítesis, como una respuesta ante el sufrimiento de la vida. My friend, tienes que entender esto, y si te va a llevar algo de los 365 episodios, llévate esto. En la vida un eterno sufrimiento. Eso lo dijo el budismo hace mucho tiempo. Hay otras filosofías que lo han recalcado. Y si tú no te has dado cuenta en tu vida real, yo no sé cómo es tu vida, porque realmente la vida a nivel fundamental hay sufrimiento. Es algo fundamental de la vida. La vida empieza con dolor. Cuando hay parto, o sea, el dolor, el sufrir, esa parte de la experiencia incómoda de la vida, un constante. No todo es rosa, hay felicidad, claro que sí, está al otro lado, hay euforia, hay gozo, hay paz, hay partes de compasión y alegría, pero también hay dolor y sufrimiento, y no podemos negarlo. Sin embargo, el propósito de vida, tú conocer tu propósito, hacer que ese propósito queme en tu pecho, my friend, en tu estómago, en tu músculo PC. Y si no has escuchado el músculo PC, busca ese episodio, importantísimo. La gente no entiende lo importante que es fortalecer su músculo PC. Y si no lo estás haciendo, no estás haciendo bien nada del Mastermind Podcast Challenge. Ese es el músculo más importante de tu vida. El músculo PC, busca el episodio de eso en el Mastermind Podcast Challenge, o búscalo en Google o en YouTube, eso está por todos lados. Si tú no estás haciendo que tu propósito interno queme en cada músculo, en cada célula, en cada átomo, en cada quark, que son cositas que están teóricamente dentro de un átomo, my friend,
no vas a tener una respuesta sólida ante el dolor de la vida. Vas a estar todo el tiempo cargando este bulto rocoso de dolor que tienes que cargar desde el primer día que naciste hasta el día que te mueras con una enfermedad, escupiendo pupo en la boca y lleno de chancro y lleno de fiebre y de sudor y de sangre y de fluido extraño, porque esa va a ser la muerte. O sea, la muerte, ser realista, la muerte no es hermosa, no hay nada bonito en ella. Simplemente nacimos llenos de sangre, fluido y dolor y vamos a morir posiblemente, si no mueres aplastado por un carro o porque por otro accidente que también es desastroso, va a morir lleno de fluido, sangre y dolor. So, la vida y todo entre medio hay sufrimiento, y una buena respuesta es tener un buen propósito, my friend, con que por lo menos recompensar el hecho de que estás aquí, de que vas a sufrir, de que hay una responsabilidad de vivir. Y aquí estamos entrando en lo que es existencialismo y humanismo, y si no has estudiado existencialismo y humanismo, apúntalo porque debes estudiarlo por ti. ¿Entiendes? No me acuerdo exactamente cómo iba, pero es una antítesis del sufrimiento de la vida. Es una respuesta ante el sufrimiento de vivir. Con el propósito de vida, tú puedes responder con responsabilidad. Tú tienes una postura ante la existencia. Tú dices, ok, existencia, yo estoy aquí, yo sufro, pero ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto, punto. Yo voy a concretizar esta visión, esto que quema en mí, este fucking propósito de vida. Tú hazme sufrir todo lo que tú quieras, muñeca, pero yo te voy a realizar en tu cara un propósito de vida. That's it. Básicamente una antítesis ante la existencia, ante el sufrimiento, ante lo que nos incomoda, ante lo que nos aprisiona, ante lo que nos quiere contraer. You see, un propósito de vida es una idea expansiva, es algo que se expande, es algo que crece, que genera, que construye, es algo expansivo, my friend. Y eso es lo que yo quiero que tú te conviertas, en un núcleo de tu propósito de vida. Exactamente cuál es tu visión en este mundo, qué es lo que tú quieres lograr, cómo tú te quieres ir de este mundo, viendo que tú no tienes la culpa de cómo tú encontraste este mundo, pero sí tienes la culpa de cómo lo dejes. Y la culpa no la tiene más nadie más que tú. Tú eres responsable of everything, my friend. So, si tú quieres un cambio en el mundo, tienes que dar el primer paso tú. No te quejes del gobierno, no te quejes de Eric Israel, no te quejes de Molusco, no te quejes de Rick Rosselló, no te quejes de Trump, no te quejes de tu mãe, ni de tu profesora, ni de nadie. Da el primer paso tú, my friend. Wake up. Wake up. Es hora de actuar. El propósito de vida empieza interno, con tus propios pasos, con tu propia decisión, con tu propia devoción. No hay a nadie a quien fucking culpar que no sea a ti mismo. Sorry, but not sorry. El propósito de vida es algo deep. Es un tema que yo hablo muy apasionado. Lamento si estoy medio agitado. Ustedes saben que yo me agito de vez en cuando, son las 6 de la mañana. Pero es que esto es crítico. Si no fuera por mi propósito de vida, yo no pudiera estar a las 6 de la mañana haciendo este podcast antes de las 9 de la, o sea, antes de ir a todo un día que me espera de doctorado. Hoy entro a las 9 de la mañana y salgo bien en la tarde, así que me levanto a las 5 para poder escribir los blogs, hacer los podcasts. Tiene que haber algo quemando, si no me estaría durmiendo en esa camita que me está llamando, ¡Derek! ¡Come back! Estuviera ahí en la sábana, en ese frío. ¡Qué rico! Pero ¿sabes qué? No puedo, porque tengo un fucking propósito interno quemándome por dentro. Es un incendio, my friend. Y eso es lo que yo quiero que tú tengas. Un incendio forestal en tu espíritu, de tu propio propósito. No el mío. El mío es, básicamente, transformar tu vida. Ese es mi propósito de vida, transformar la tuya, compartir lo que ha transformado mi vida con los demás para que se transformen en su mejor versión. Ese es el mío, eso es lo que quema en mí. Ahora, ¿cuál es el tuyo? Eso es lo que tú tienes que construir o descubrir o identificar. ¿Cuál es el tuyo? Ese es el big issue aquí, que todo lo que tú haces, episodio por episodio, es una pieza clave para fucking lograr tu propósito, nada más.
Sí, es para crecer personalmente, pero ¿para qué tú creces? Si no es para lograr algo que refleje tu crecimiento, una gran obra, una pieza de arte, una empresa, un non-profit, un movimiento social, un movimiento cultural, un hijo que fue bien criado, un buen matrimonio, yo no sé cuál es tu propósito, my friend. Una religiosidad absoluta, una espiritualidad pura. Yo no sé lo que tú quieras alcanzar. ¿Por qué demonios tú estás escuchando esto? Pero tienes que identificarlo y saberlo contigo. No decírmelo a mí. Decírtelo a ti. Escribirlo ahí. Pegarlo en tu cuarto. Que ese sea tu primer pensamiento en las mañanas y el último en las noches. Mira lo que tú estás pensando en las mañanas para que... O sea, si tú te identificas lo que tú estás pensando en la mañana y en la noche, tú posiblemente puedes predecir tu vida. Las mañanas y las noches, lo que tú piensas, el mindset que tú tienes a esas horas es crítico. Porque son las horas que están más cerca de mientras tú estás durmiendo, que ahí estás en una etapa inconsciente donde todas tus ideas se conjugan en manera extraña en el inconsciente de los sueños. Eso es psicología básica. So, es bien importante lo que tú estás pensando en esas horas porque va a definir cómo se conectan tus ideas, tu personalidad mientras duermes. You see? So, si tú estás pensando en mierda por la mañana y mierda por la noche, tu día va a reflejar mierda, bro. No hay break. Ahora, si te levantas pensando en tu propósito, en lo que quema en ti, eso por lo cual tú viniste a la tierra, y te acuestas pensando en tu propósito, en lo que quema en ti, por eso a lo que tú viniste a la tierra, créeme que durante el día, durante cada hora viviente, tú vas a estar enfocado en eso. Tú vas a estar haciendo algo meaningful con tus segundos, con tus instantes, con tu tiempo aquí en la tierra. Algo que va acorde a tus valores, a lo que tú valoras, a lo que te apasiona, a lo que sientes un llamado en el corazón. Algo que va acorde a tú con tú, que nadie te lo impuso, que tú lo descubriste. Porque si alguien te lo impuso, no lo vas a lograr, no vas a tener el drive. Tiene que ser algo intrínseco. Psicología básica, motivación intrínseca siempre es mayor que la motivación extrínseca. La intrínseca es la que sale de tus adentros, de ti, de tu mundo interno. La extrínseca es la que te dan los otros, la opinión ajena, la sociedad. Fuck that shit. Busca dentro de ti, my friend. Suelta esas cadenas, saca esa bestia espiritual que tienes por dentro y pregúntale a esa bestia qué es lo que quiere lograr en el mundo. ¿Cuál es tu propósito de vida? Y una vez lo conozcas, escríbelo, senténcialo y crece todos los días hacia eso. No hay no way back. Ok, estoy súper alterado. Estoy súper alterado. Son las 6:49 de la mañana. Vamos a detenernos aquí. Vamos para ver si me tomo un vaso de agua y me tranquilizo un poco. Este fue Derek Israel. Ok, comparte este episodio con alguien que tú creas que le puede sacar un beneficio a descubrir su propósito de vida. Si tú no se lo compartes, posiblemente esa persona se va a morir sin saber que tenía un propósito de vida o que podía diseñar su propósito de vida. Así que si tú se lo etiquetas o whatever, maybe lo salvas de eso. Búscame en las redes sociales como Derek Israel Oficial. Estoy en Instagram escribiendo todos los días. My friend, hay gente que su vida se transforma más por lo que lee que por lo que escucha. Así que búscame en Instagram para que puedas leer los blogs que estoy haciendo diarios. Ahora esto es algo diario, a veces hasta dos veces por día. Derek Israel Oficial, así me llamo en Instagram, juntito. Derek Israel Oficial. También estoy así en YouTube. Búscame en YouTube, en el canal. Búscame también en Facebook. Y también estoy en Snapchat como Derek Israel SC. Y en Twitter como Derek Israel TW. Y por último, my friend, hay un punto que quiero recalcar de lo que hablé, y es que todos los episodios del Mastermind Podcast Challenge es como un movimiento en el juego de ajedrez, en ese juego del propósito de tu vida, porque cada episodio te invita a crecer en una área diferente, tal vez en un área social o en un área espiritual, en un área física, en un área psicológica, en un área emocional. Pero a la hora de la verdad, tú estás creciendo en cada una de estas áreas para volverte más capaz de lograr tu propósito de vida. De que los obstáculos no te desmembren. You see? So, cada vez que tú estás escuchando un episodio del Mastermind Podcast Challenge, indirectamente, no directamente, indirectamente, tú estás trabajando por tu propósito de vida. ¿Ok?
Cada vez que tú lees un buen libro que te está ayudando a desarrollar el mindset, estás trabajando por tu propósito de vida. Cada vez que ves un buen video en YouTube, cada vez que escuchas a un buen mentor, cada vez que aprendes algo que te pueda ayudar en el camino, estás trabajando indirectamente por el propósito de tu vida. Ahora, trabajar directamente es otra cosa. Ahí tiene que ver con tu sudor. Ahí es tú con tú. Ahí no va a haber challenge, ni mastermind podcast, ni libro. Ahí es tú con tu espejo, con tus retos, con tus demonios, tú metiéndole las horas, tú haciendo lo que tienes que hacer, tú tomando el paso. Eso sí que es cuando el gas pela, mi hermano. Y esas son las horas que más te tienes que enfocar. Esas son las horas que tienen que consumir tu día. Horas directas trabajando por tu propósito de vida. Si esas horas no están ahí en tu agenda, si no le están metiendo mano a eso, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo completamente, no solamente el tiempo, sino el privilegio de que hayas nacido en esta tierra, mi hermano. Reconsidera esto. Voy a ti.